vamos a dar inicio a este acto de inauguración de la obra de la Institución Educativa Distrital Técnica Ecológica La Revuelta. Agradecemos a todas las personalidades, los amigos que nos acompañan, aquellos que han estado siguiendo, por supuesto, todo este proceso. Vamos a invitar al señor rector, al licenciado Carlos Alberto Correa Pérez, para que nos regale las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Gracias primero al dueño de la vida por permitir estar hoy con ustedes. Doctor Rafael Alejandro Martínez, alcalde del distrito de Santa Marta. Doctor Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta. Doctor William Renán, secretario de Educación. Doctora Ingrid Padilla, secretaria general y demás miembros del gabinete de la alcaldía distrital y de la Secretaría de Educación. Amigos rectores que nos acompañan el día de hoy, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general. Al Consejo Distrital, también estamos aquí, nos acompaña el señor presidente del Consejo de nuestro distrito. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta casa de estudio y a tan esperado evento de inauguración de una hermosa y moderna planta física. Para que los jóvenes de esta zona reciban su formación. Fueron muchos años de espera, soñando con este gran día, y gracias a la decisión firme tomada por el doctor Carlos Eduardo Caicedo, alcalde en ese momento, de la doctora Ingrid Padilla, secretaria de Educación del entonces, en defender y apoyar a la educación en el distrito, logrando salvar este proyecto que se encontraba en la incertidumbre presupuestal y jurídica. El cambio siguió de la mano del doctor Rafael Alejandro Martínez, nuestro actual alcalde, y hoy estamos recibiendo con mucha alegría, orgullo y compromiso esta bellísima edificación. En esta oportunidad, la comunidad de la vereda La Revuelta abre sus puertas y recibe nuevamente con satisfacción el respaldo, apoyo y generosidad que nos brindan. Pedimos a Dios bendiciones sobre ustedes y les damos gracias por su existencia. Quiero saludar especialmente al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, director estratégico de los Juegos Bolivarianos, que nos acompaña. De otras cosas, pues, otra de las obras que encontramos en el periodo de gobierno iniciada, rescatada, como bien decían en el video, de una de las tantas obras que quedaron a mitad de camino de los de antes. Saludar al rector de la institución, el doctor licenciado Carlos Alberto Correa, presidente del Consejo, el doctor Carlos Pinedo, que nos acompaña, a los señores secretarios, al secretario de Educación, a los padres de familia, directivos docentes, señores profesores, amigos de la prensa, un saludo muy especial para todos. Felicitar a los camarógrafos, fotógrafos en su día. Y bueno, aquí venimos entonces a hacer acto formal, entregar formalmente este hermoso colegio, estas hermosas instalaciones, pero no sin antes referirme a 3-4 cositas que podemos resaltar y tiene que ver con todo lo que se ha hecho en estos 5 años, 2 meses de gobierno y el proceso de transformación y cambio que hoy lleva la ciudad y que también toca la zona rural. A veces, cuando hablamos con dirigentes de la zona, pareciera, sentimos que ellos no ven o no han podido percibir todo ese proceso de cambio que hoy lleva la ciudad. Y quería rescatar algunos temas para que seamos conscientes que no ha sido fácil, porque el doctor Caicedo recibió una ciudad y una alcaldía en ruinas, en cenizas, con una gran deuda, con déficit y con en la ley 550. Y en solo 5 años, 2 meses, no voy a enlistar lo que se ha logrado, pero quiero resaltar en la zona un hecho muy importante y tiene que ver con la seguridad en toda la ciudad. La ciudad estaba tomada por la delincuencia y sobre todo en estos sectores donde sabemos todavía persisten actores ilegales que han puesto en vilo la tranquilidad y la seguridad de todos. Pero hoy podemos resaltar que esta zona hemos reducido los homicidios en 80%. Podemos resaltar que la extorsión se ha reducido en 60%.
podemos resaltar que ha vuelto la inversión a la zona. Hoy hay más de 27 nuevos hoteles, hoteles boutique, que sirven y contribuyen a la economía de la región y emplean personas de la región. Podemos resaltar que implementamos el año pasado un programa muy bonito que se llama La Sierra Vuelve a Sembrar, y de cero o de muy poca comercialización que tenían quienes cultivan la tierra para esta zona, cerramos el año pasado con 325 y este año tenemos 1.100 inscritos, o fincas, o tierras, o parcelas que están comercializando el 90% de todo lo que produce este programa. Es decir, esta zona es la zona que más está produciendo para este programa, y esperamos obviamente seguir fortaleciéndolo este año con más asistencia técnica y avanzar a través de un convenio que vamos bastante adelantado con el Banco Agrario para fondear nosotros y respaldar créditos para los pequeños campesinos. Todo esto obviamente se ha ido logrando porque se mejora la seguridad, y la seguridad se mejora a partir de la llegada del Plan Troya Tayrona. El año pasado entregamos 15 motos al ejército para mejorar su movilidad, y esperamos seguir consolidando toda la institucionalidad que se ha ido creando. Cada vez tenemos más presencia, no solo incluso haber nombrado a los docentes, muchos docentes que se han nombrado en el periodo del doctor Caicedo y en este periodo son para la zona rural, sino además pues el seguir cumpliendo el pago puntual de los compromisos a los docentes y seguir mejorando en materia de infraestructura en toda la ciudad y aquí en la zona rural. Nos propusimos en el plan de desarrollo que el 100% de los colegios de la zona rural avancen hacia la jornada única y el 50% de los colegios de la zona urbana. Y queremos contar obviamente con el compromiso de los rectores y obviamente de los profesores para que nos apoyen y nos ayuden en esa tarea de poder dar mayores garantías de formación a nuestros estudiantes. Acá empezamos con los programas de las escuelas populares del deporte y los centros culturales, y vamos a seguir fortaleciéndolo para toda esta zona. Yo quiero aprovechar este espacio también para resaltar un tema que tiene que ver con las gestiones de estos últimos meses en relación al tema de agua, que es un tema que ocupa la agenda del distrito. Y quiero resaltar simplemente y darle tranquilidad a los amarios, aprovechando que están los amigos de la prensa. No estamos improvisando. Como saben, a partir de la llegada nuestra al gobierno, retomamos un cuaderno de alternativa, un cuaderno de soluciones que dejó el doctor Caicedo, donde se trazaba una ruta de corto, mediano y largo plazo. Yo quiero que eso quede claro, porque algunos tratan de generar expectativas o falsas expectativas o confundir en torno a qué va a pasar con la salida del operador actual. Yo no puedo creer que haya gente en la ciudad que piense que estábamos bien en materia de agua o que teníamos un operador que estaba respondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Es un operador que no le sirvió a la ciudad, un modelo de contrato que fue leonino y que afortunadamente se acaba, y se van no por gusto, no porque quisieran. Recuerden que desde el año pasado lo primero que hicimos fue pedirle al operador que empezáramos un plan de empalme, el cual se negaron, y solo hasta hace una semana fue que públicamente dijeron que querían empezar un proceso de empalme, después que habíamos reinterpretado el contrato y habíamos anulado o habíamos buscado alternativas para lograr que las redes se le devolvieran a los amarios sin el previo pago que estaba estipulado en un otro sí que le dieron alcaldes anteriores. Que el plan maestro de acueducto no se hizo por voluntad del operador actual, se hizo por una exigencia expresa del alcalde anterior, del doctor Caicedo, en un plan de mejoramiento y en una serie de inversiones que le exigió él en su gobierno, las cuales muchas de ellas no cumplieron. Y una de las poquitas cosas que cumplieron fue haber financiado ese plan maestro de acueducto que estableció con la Universidad de Los Andes, la ruta para traer agua del Magdalena, Toribio y Córdoba, y la perforación de pozos para el corto plazo. Esa es la ruta que estamos siguiendo y es lo que ha hecho este modelo de gobierno, inicialmente por el doctor Caicedo, y que yo le he dado continuidad. La ida o la terminación del contrato estaba prevista, sin embargo, ellos pretendían atornillarse y solo
con la reinterpretación del contrato y con la decidida acción de los ciudadanos, liderados también por quien en su momento interpuso una acción popular, el doctor Caicedo, logró que una juez le ordene expresamente al operador que entregue las redes sin ese previo pago. Así que no es por voluntad que se van. Y hoy nos llama la atención ver actores políticos, congresistas, algunos que solo se dedican a perseguirlo, citando al Congreso, al director nacional de planeación, y entiendo también que a nosotros, preocupados ahora o aparentemente interesados en ver qué va a pasar. Es decir, nunca se preocuparon ni cuando estuvieron en el gobierno de la mala situación y de la mala prestación de agua, y ahora que hay un gobierno, un modelo de gobierno que está trabajando en una solución seria, en una solución definitiva, incluso para los próximos 50 años, ahora están preocupados. Ahora nos van a hacer debate, ahora nos van a llamar a cuentas, ahora nos van a llamar a control, cuando ellos mismos no se hicieron control ni hicieron nada por mejorar el servicio de agua en la ciudad. ¿Por qué no llamaron a Metroagua antes? Son descarados, son oportunistas, son sinvergüenzas, que cuando otros avanzan, como hemos hecho en muchos temas, solo se dedican a torpedear y a tratar de figurar con lo que no han hecho. Yo quiero decirle a los amarios, aprovechando a los amigos de la prensa, que tenemos la voluntad, obvio, que al cambio del operador ver mejoras desde ya, pero no es cierto. Y hay que aterrizar las expectativas que vamos a tener un cambio radical y 100% al día siguiente cuando se vaya Metroagua. Vamos a empezar poco a poco. Y poco a poco vamos a ir mostrando a la ciudad el estado en el que estamos encontrando la infraestructura. Es una infraestructura en ruinas, con una falta de mantenimiento evidente de años. Es un sistema bastante, bastante acabado, bastante deteriorado, bastante abandonado. Y solo es que vayan a la Bocatoma, vayan a las plantas y se den cuenta lo que vamos a recibir. Y a partir de esas ruinas y del estado actual de la infraestructura, es que vamos a empezar a construir una nueva historia en materia de servicio, sobre todo de agua potable y alcantarillado en la ciudad. No me quiero extender, felicitar al rector, a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, decirles que a cuidar estas instalaciones, que estamos aquí donde estamos porque ustedes, porque los ciudadanos despertaron y nos han dado la oportunidad de llegar al gobierno. Por voto popular, libre y espontáneo, llegó una persona que no se debía a las clases políticas, ni a las empresas, ni a los partidos, sino a los ciudadanos, y empezó a hacer en la ciudad lo mismo que ya había hecho en la Universidad Magdalena. Y ustedes decidieron darnos ese respaldo, respaldo que necesitamos todos los días. Porque los de antes, aquellos que acabaron la ciudad, no se quedan tranquilos y siempre están buscando moverse ante órganos de poder, ante órganos judiciales y tratando de confundir con algunos medios, poquitos afortunadamente, que siguen un juego de desinformar. Desinformar porque ven con preocupación cómo cada día quedan en evidencia frente a toda la transformación y el cambio que lleva la ciudad. Son muchas cosas las que están pasando en la ciudad al mismo tiempo, y tienen que ver con los juegos bolivarianos que nos van a dejar una infraestructura nueva, pero además también nos permiten mostrar internacionalmente la ciudad. Ahora que empezó a resolverse estructuralmente el problema de agua, el nuevo aeropuerto que va muy avanzada su construcción y este año queda prácticamente en 100%, la nueva terminal del aeropuerto, la hermosa red de parque que se ha ido entregando en la ciudad y las inversiones en materia educativa. Este año esperamos, después que nos formalicen, oficialicen la liberación de 50 mil millones de pesos en el FOMPEP, los vamos a reorientar todo a mejorar la infraestructura educativa de todo el distrito de Santa Marta. Vamos a seguir mejorando los comedores, las baterías sanitarias, los salones, las áreas comunes, las bibliotecas, las tecnologías y todos los componentes que sirvan para mejorar la calidad en la educación. Asimismo, en materia de salud, que seguimos con las inversiones, ya retomamos los 3 centros de salud, por lo que han querido satanizar al gobierno, cuando las cifras del Ministerio de Educación, todas en materia de salud nos favorecen. Y yo quiero, estamos preparando, porque vamos a circular un especial solo en materia de salud. Nada más para ejemplificar,
que en el 2011 se morían desafortunadamente 157 niños menores de un año, y en el 2016 fallecieron 66, 55% menos. Es decir, hoy los niños en Santa Marta tienen más oportunidad de vida que el sistema de salud que administraba los alcaldes anteriores, entre otras, el señor Juan Pablo Díaz Granado, que posa de decir que la salud no avanza cuando ellos entregaron un sistema de salud con 50 mil millones de pesos de deuda. Deuda que pagó y empezó a pagar Carlos Caicedo y que sigo pagando yo. Vamos a hacer un especial muy completo sobre de qué salud estamos hablando, de qué salud nos hablan ellos. No tienen autoridad moral para hablarnos a nosotros en materia de salud. Es cierto que hay 3 centros de salud o 4 que quedaron a mitad de camino porque los empezamos a renovar, no porque eran una tacita de plata, pero la salud en esos barrios se sigue prestando en casas arrendadas, y ahora que los terminemos vamos obviamente a mejorar la prestación del servicio, y tenemos previsto intervenir 10 más, pero vamos a sacar un especial para ver qué autoridad moral tienen para hablarnos a nosotros de salud. No me queda más sino decirles que aprovechen estas instalaciones, que las cuiden y que nos sigan respaldando, porque Santa Marta y la zona rural también siguen cambiando. Muchas gracias. Buenos días, cordial saludo para el alcalde Rafael Martínez, y agradecerle la invitación para compartir con ustedes este hecho tan importante, la entrega o inauguración de la institución educativa técnica ecológica de La Revuelta. Un cordial saludo igualmente al rector Carlos Correa Pérez, al presidente del consejo Carlos Pinedo, a los miembros de la comunidad educativa aquí presentes. Bueno, antes saludar también al secretario de Educación, William Reynal, y muy especial y cordial saludo a los padres de familia, a los profesores y a los estudiantes, igualmente a la prensa que está con nosotros, y cordial saludo a los reporteros gráficos en su día. Este proyecto es un proyecto que lleva bastante tiempo para hacer, o duró bastante tiempo para ser entregado. Encontramos con una obra paralizada que nos entregó la administración anterior a la nuestra. Precisamente tenía algunas dificultades porque no se fue presupuestado adecuadamente una serie de estructuras que hay que construir para estabilidad de la obra, una serie de muros de confinamiento que, de no hacerse, que es un terreno, como todos ustedes lo ven, en una ladera, podría venirse abajo. Y eso implicó pues ajustes técnicos, y no quisimos que finalmente ese proyecto quedara en el limbo, y lo sacamos adelante con todas las dificultades que tenía, concertando obviamente con el contratista, con el interventor, y siempre que fuera apegado pues a las normas en materia de contratación. Se pudo encontrar el camino, se adicionaron los recursos que estaban pendientes, casi 500 millones de pesos, y hoy, después de que se reinició la obra a finales de 2015, cuando aún yo estaba en la alcaldía, y han continuado la ejecución con persistencia, con compromiso, como ha hecho el alcalde Rafael Martínez toda su tarea, y hoy estamos ya antes, a pesar de la demora, ante una obra pública que es propiedad del distrito y de la comunidad para su disfrute, para que efectivamente la educación mejore en calidad. Los ambientes escolares de aprendizaje pasan por tener infraestructuras adecuadas. Así lo estuvimos trabajando en nuestro periodo de gobierno junto a la secretaria Ingrid Padilla, que aquí también nos acompaña, y así se ha venido haciendo por parte del alcalde Rafael Martínez y los secretarios del sector, como ya le anunció. Este es un proceso que demanda una cuantiosa inversión de recursos, porque la verdad es que el estado de la infraestructura del distrito en materia de infraestructura educativa era tan precario como la misma precariedad que tiene la infraestructura de salud, ¿no? Es decir, se acudía a casas, inclusive aún en el distrito,
tiene que pagar arriendos en una serie de inmuebles para poder ofrecer el servicio educativo. Esto es evidencia de que no ha habido los recursos para la construcción de esa infraestructura. Y otras que ya existen son bastante, digamos, limitadas, no solo en su capacidad, sino en las condiciones para que efectivamente profesores y estudiantes puedan desarrollar su jornada educativa. Esto demanda recursos. Por eso nosotros nos aplicamos en invertir buena parte de ellos. Claro, también se encuentra uno contratistas que hacen las cosas bien y otros que efectivamente no encuentran solución a los problemas y buscan dilatar la ejecución de los contratos, seguramente esperando adiciones o demás. Es un proceso, hacerle entender no solo al conjunto de la comunidad, a los políticos o politiqueros y a los contratistas, que los recursos públicos son recursos de la comunidad, que son sagrados y se tienen que ejecutar para que finalmente la gente pueda recibir eso en obras públicas. Y claro, nos encontramos que aquí había cierta cultura de los que gobernaban por dejar las cosas a medias o simplemente no hacerlas y pasárselas con una especie de letanía diciendo que la ciudad estaba endeudada, deudas que ellos iban inclusive acrecentando. Cabe decir, por ejemplo, en la administración anterior, y eso limitó en buena medida nuestra capacidad de hacer inversiones, ¿verdad? Encontramos un cúmulo de deudas del orden casi de 50 mil millones de pesos, como decía el alcalde Rafael Martínez, que querían además, junto con otras deudas del sector educativo, otras deudas de las entidades en liquidación llamadas fondo cuenta y otras deudas en cuentas por pagar, meterlas en la ley 550. Yo tengo que decir aquí lo que he sido tan prudente en no decir, pero la secretaria de Hacienda, la señora María Guerra, y el exalcalde Juan Pablo de Agranado presentaron en comité de ley 550, cuando yo estaba elegido de alcalde, la propuesta de someter a la ciudad a la continuidad de la ley 550, amparando todas esas deudas sin que fueran verificadas y auditadas. Nosotros nos opusimos y le preguntamos al Ministerio de Hacienda si estaban de acuerdo con que se hiciera esa prórroga de la ley 550, con lo cual, para que los que no entienden muy bien de qué se trata esto, es que si la ciudad está pagando deudas, no puede hacer inversión, porque hay que priorizar todos los ingresos para pagar las acreencias. Entonces, si nos dicen, acá hay una deuda en salud que nosotros no conocemos, y una del sector educativo y otras de las entidades en liquidación, como fondo cuenta, que estaban reportando como 37 mil o 34 mil millones de pesos, y eso luego en los pagos que efectivamente hicimos llegamos a 14.500. Lo otro no sabemos de dónde salía. Igualmente las deudas de salud que se fueron auditando y se redujeron por miles lo que estaban ellos inicialmente presentando. Ahí tenemos la documentación, porque se han pasado y los réditos de esta administración anterior y sus connivientes políticos, que son además el mismo clan familiar, se han dedicado a buscar ver cómo desprestigian la gestión del alcalde actual Rafael Martínez o del alcalde anterior. Yo les tengo que decir que si el señor Trino Luna y el secuaz que tenía para perseguirnos durante la gestión de la universidad se dedicó a montarnos procesos en todos los órganos de control, obviamente con el propósito de hacerse el control de la universidad, sacarnos de allí por la puerta de atrás, fíjate la postre cómo terminaron esos actores, dando cuenta a la justicia por sus actos de corrupción y por estar vinculados a grupos paramilitares. Hemos tenido a lo largo de este tiempo un clan, ¿cierto?, que se ha dedicado a perseguirnos, y aquí la comunidad lo tiene que saber y aún el país entero, porque esta lucha que hemos dado frente al tema del agua ha sido inclusive contracorriente, porque esos actores políticos mutis por el foro jamás decían nada. Yo quiero preguntarle qué es lo que, por ejemplo, en materia de control político hizo el señor representante a la Cámara, ¿cierto?, Díaz Granado, que se la pasa ahora como denunciante oficioso en órganos de control. Es decir, su papel no es de el que propone leyes o hace debates políticos o hace gestión para el territorio, sino una persona que se dedica a impetrar denuncias al alcalde o al exalcalde en todos los órganos de control. Inclusive, debo decir, hasta me denunció por injuria y calumnia por decir esto en público. Pero es que en los autos que apertura cada entidad dicen, por denuncia
de representante a la Cámara. Es decir, que aquí lo que tenemos, lo debe saber la gente, es un clan político que tuvieron la oportunidad de gobernar y hacer cambios, pero no lo pudieron hacer, no sacaron el sistema estratégico adelante, no resolvieron el problema del agua, no construyeron esta hermosa red de parques, por ejemplo, simplemente no sacaron a la ciudad de la ley 550, no recuperaron el mercado público, y como esa les tendría una serie de perlas de un extenso collar, que nos la vamos a guardar si continúan en este proceso de persecución, porque tendrá la comunidad samaria que saber quiénes son los amigos del progreso y del cambio y quiénes son los politiqueros que se quisieron instalar en el poder para gobernar en causa propia. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, no a ellos, y no tenemos rodillera para arrodillarnos, señores. Nosotros no somos siervos de su lleva. Aquí no hay siervos de la lleva. Esto no es un feudo para que pretendan manejar el territorio de esa manera, teniendo los contactos, las relaciones y la audiencia nacional que tienen. ¿Por qué no ponen esa capacidad en función del desarrollo, del progreso y no del saboteo en el que se la pasan? Miren que aquí hay una obra iniciada en ese periodo y nosotros consecuentemente quisimos terminarla, quisimos gobernar sin retrovisor, pero lo que uno no puede hacer es desconocer y desoír el constante improperio, el oportunismo y las ganas, obviamente, de impedir que las cosas avancen. Yo quisiera ver cuál fue el debate que dieron frente al tema del agua, o qué gestión en concreto hicieron. ¿De acuerdo? Y esta lucha, claro, ¿saben por qué no? Vamos a decirlo. Porque esa empresa Metroagua tenía una práctica que además vamos a denunciar. Y es estructurar un modelo de operación, no solamente en el que no tenían obligaciones con la ciudad, sino favorecer intereses particulares. Y con la plata pública no se juega. Entonces, nosotros lo que hemos procurado aquí es defender que efectivamente esta empresa o mejorara el servicio o definitivamente se le pusiera término y el alcalde narró cuál ha sido el proceso. No ha sido absolutamente fácil. Y en esa lucha yo quisiera preguntar, ¿dónde estaban los actores políticos aquí acompañándonos, acompañando a la comunidad? Fueron 260 mil personas que firmaron la solicitud de devolución de las infraestructuras a la ciudad de Santa Marta para que prestara un mejor servicio otra empresa. ¿Dónde estaban movilizándose? ¿Dónde estaban denunciando? Queremos ver el acompañamiento que nos van a dar ahora. Le, señor alcalde, le quiero hacer pública aquí una solicitud que ya le he radicado para que ustedes nos informen si tienen estudios que cuantifiquen el daño ambiental por las aguas servidas, por la incapacidad en el manejo de las mismas de la empresa Metroagua en la ciudad de Santa Marta, si tienen estudios del impacto económico en la actividad turística, si tienen estudios del impacto económico en la vida de las familias por los gastos que tienen que incurrir al hacer pozos, tanques, lavarlos, mantenerlos, tener filtros y motobombas. Porque si ustedes tienen esos estudios cuantificados o avanzan en los mismos, ojalá no los entreguen, porque vamos a adelantar una acción legal contra la empresa para que indemnice a la ciudad y a los ciudadanos. Que ni se crean que se van a ir impunemente de la ciudad y que cumplan sus obligaciones laborales con sus trabajadores y que les paguen las acreencias a los proveedores. Esto es llenarse los bolsillos con el presupuesto de la comunidad, así como pasaba en esas deudas de esa especie de caja gris que era el tema de la salud. Yo les pido a estos actores políticos que estuvieron gobernando que actúen conforme a derecho, porque la verdad, su estrategia de confusión, de difamación, de desgastar órganos de control para que efectivamente se genere una especie de instrumentalización de los mismos en función de una persecución política, que ya lo vimos cuando estuvo gobernando. Tuvimos un contralor que se dedicó simplemente a perseguir el pariente del señor Escobar, que era el abogado de RT, ¿de acuerdo? Empresa que también le dimos término. ¿Qué interés tenía el contralor junto con el señor Escobar de que yo saliera de forma anticipada del cargo? Pues evidentemente, entre otras, impedir que se terminara esa concesión RT, en la que al señor Escobar y al señor Pretel lo denunciamos ante la Corte Suprema ante la Comisión de Acusaciones de Cámara y de Fiscalía, precisamente por esa irregularidad en que la ciudad tuvo que pagar 20 mil millones de pesos. Quiero preguntar dónde estaban estos políticos o politiqueros en esa lucha que dimos por la soberanía tributaria. Hoy
hay más ingresos, ingresos que se traducen en inversiones como estas para la ciudad. Y antes tenían que instalar a una concesión que seguramente, si no dicen nada, en este mundo nuestro hay que entender que por algo será. Así pues que, como esas, muchas perlas, pero no quieren dejar que la gente que vino aquí, no impuesta por la tula de ellos, no impuesta por las roscas de ellos, sino con el mandato ciudadano, gobierne en función de la gente. Aquí se está gobernando en función de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los bolivarianos, quiero aprovechar, alcalde, porque estamos haciendo este recorderis, ya que aquí hay una representación importante de la prensa, porque es bueno que la ciudad lo sepa. En relación, por ejemplo, a los Juegos Bolivarianos, vamos a ver una paja para abrir la boca y decir, gobernación, aceleren la entrega de los predios de donde estaba el estadio y el polideportivo. Eso hubo lentitud de parte del departamento para entregar esto, ¿cierto? Tampoco nos acompañaron en pedirle al gobierno nacional ni la sede de los Juegos, ni mucho menos que hubiera recursos para efectivamente hacer las inversiones que se requerían. Pero eso sí, de manera rauda, han ido a la Contraloría para que haga una vigilancia sobre las obras que nosotros estamos ejecutando en la ciudad. Bienvenida a la Contraloría y todos los órganos de control, siempre somos un libro abierto. Pero la pregunta, inclusive un rumor, me llamó un empresario, alcalde, no, es que eso en unos meses ya esto se suspende y no va a haber Juegos Bolivarianos. ¿Y quién lo está diciendo? Los personajes de esto. Es decir, no hayan cómo crear un ambiente hasta el último día para que la gente mantenga en sus obras, y si ya la obra está, entonces disminuirle el alcance a la misma. La pregunta es, ¿ellos creen que esa es la manera de ganarse el cariño de la comunidad? ¿Será que nosotros vamos a seguir dejando engañar de estos personajes? ¿Será que la comunidad ya no habrá aprendido suficientemente que esa forma de gobernar y esa forma de hacer política es la que tiene que quedar atrás? Porque la defensa de los bienes públicos, de los recursos públicos, es lo que conduce al bienestar colectivo. Bueno, señores, si quieren que la comunidad lo respalde, van a tener que cambiar el discurso, porque son un sector que va contracorriente. La gente quiere cambios, se mamó de los politiqueros, la gente quiere obras públicas como estas que hoy vinimos a inaugurar.